Buenas noches a todos ustedes y les doy la cordial bienvenida nuevamente a este navegar de la barcaza de lo desconocido. Damos comienzo a un nuevo capítulo del programa Observador de Estrellas Chile. Una fría noche de invierno, ya vamos a dar a conocer a todos ustedes temas interesantes y esta noche nos vamos a dirigir literalmente al tema ovni, tanto mundial como nacional. Es un tema bastante interesante, en la cual es base de nuestro programa y que para todos ustedes va a resultar bastante interesante y sobre todo a nuestros audioescuchas, sobre todo a quienes nos escuchan a través de evox.com y que también nos escuchan a través de la señal online de arribafm.com. Así que, sin más preámbulos, vamos ya de lleno a comenzar este nuevo capítulo. El caso de esta noche es algo que siempre nos hemos preguntado. ¿Estaremos solos realmente en este azul planeta, en este vasto universo? Algunas personas escépticas dicen, sí, estamos solos. No hay más vida que nos pueda demostrar algo que nos asevere que realmente así es. Pero el resto del mundo asegura, a brazos abiertos, que realmente hemos sido visitados y estamos realmente visitados y que no estamos solos. Y este relato de esta noche lo puede aseverar, en la cual un piloto de la Armada estadounidense asevera que realmente no estamos solos. Aquí me refiero a David Freiburg, el cual rompió el silencio después de muchos años ante un encuentro con un objeto volador no identificado. Y en este caso, ha tardado casi 14 años en confesar lo que vio. Pero ya se había decidido hacerlo, ya que este piloto de la Navy, comandante David Freiburg, quien fue piloto de la Armada de los Estados Unidos durante 18 años, y este hombre, que ha decidido romper el silencio en una entrevista a ABC News, después de que saliera a la luz el programa secreto del Pentágono de identificar, en este caso el programa del Pentágono de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, que intenta determinar si de verdad existen los ovnis o no. Freiburg se ha manifestado al respecto y ha contado lo que vivió en su caso con un encuentro de un objeto volador no identificado al sur de California. Todo ocurrió el 14 de noviembre del año 2004. El hombre divisó algo y lo reportó a las autoridades. No era de este mundo, no estoy loco, no soy alcohólico. He visto muchas cosas, pero eso no era comparable con nada. Esto explicaba David. Sucedió mientras pilotaba su avión F-18 en una misión de entrenamiento, que de pronto vio un objeto de unos 12 metros, el cual no contaba con alas, que volaba delante de él. La velocidad que llevaba era un tanto errática. Según lo que él explica, no había visto nada como eso en toda su vida. Nada que tuviese ese ritmo de vuelo ni esa aceleración. También explica que teniendo en cuenta que esa cosa ni siquiera tenía alas, tampoco se podía explicar cómo podía volar. Es lo que explicaba David Freiburg. El militar que se encontraba con un compañero en ese momento estaba seguro de que no se trataba de un helicóptero ni nada parecido a nada que pudiese ser de fabricación humana. Mientras lo buscaban en el radar, su amigo estaba tan alucinado como él y le preguntaba, ¿has visto eso? Seguro que recuerda a este piloto, de manera irrisoria. Según lo que él explica, miraron hacia abajo y vieron una perturbación blanca en el agua, como algo debajo de la superficie. Las olas se rompieron, pero observaron el objeto a su lado y estaba volando. Vieron un pequeño tic-tac blanco y se movía alrededor de izquierda a derecha y también de derecha adelante. Comenzaron a descender con los aviones para ver más de cerca el misterioso objeto que estaban divisando.
según lo que explican, mientras nos íbamos acercando, este comenzó a acelerar rápidamente. Subió más allá de donde nos encontrábamos nosotros y de repente desapareció. Cuenta de manera divertida para él, de manera el capitán David, disculpen, el comandante David Fravor. No se le vio nada más. Solo sé que fue realmente impresionante, muy rápido y que me gustaría poder pilotarlo. El agua también se había calmado. Son explicaciones que él entrega. En ese momento, decidieron regresar para completar el ejercicio de entrenamiento. Pero de pronto, les dijeron que el susodicho objeto había vuelto a aparecer en radar. El controlador aéreo les llamó y les dijo: "Señor, no va a creer esto. Esa cosa está en su punto medio, o su punto de espera, según las jergas militares". Fravor no pudo haberse alegrado más. La velocidad del bicho no era normal. Ningún avión que conozcamos puede volar a esa velocidad y tampoco maniobra así de esa manera. Y además tiene ese aspecto. Según lo que dijo el colaborador de ABC News, en este caso al ex coronel de la Marina, Stephen Gainerard, no hubo más investigaciones sobre el incidente. Los controladores aéreos reportaron objetos que caían a gran velocidad desde unos 25.000 metros de altura en línea recta. Todo el equipo se encontraba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo. Incluso desde las otras naves que formaban parte de la misión. Se inició una búsqueda del misterioso elemento volador por parte del resto de los aviones cazas y el equipo también perteneciente a Fravor. Pero justo en ese momento, como si el objeto supiese que iban tras sus pasos, aceleró rápidamente, superando su altitud. El ex coronel aseguró que no hay una explicación racional de lo que vieron aquel día. Según lo que explica, no sé si era vida extraterrestre, pero una cosa sí pudieron explicar. En un universo infinito, con todas las galaxias que sabemos que existen, si somos el único planeta con vida, es un universo bastante solitario, lo cual también nosotros podemos aseverar esa información. Ahora, esta noticia coincide con una confesión del Pentágono. La sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en aquella semana en la cual se entregó esta información, ha reconocido que la existencia de un programa dedicado a la investigación de objetos voladores no identificados hasta el año 2012, en el que se habría destinado un presupuesto de hasta 22 millones de dólares anuales. En el año 2007, la institución puso en marcha su programa de identificación de amenazas aeroespacial avanzada, una iniciativa para la investigación de OVNIs, dirigida por el oficial de inteligencia militar Luis Elizondo, quien renunció tiempo después por falta de apoyo, según lo que explica The New York Times. No es la primera vez que el gobierno estadounidense habla de estos objetos voladores no identificados, pues anteriormente un portavoz de dicha sede ya había confirmado la existencia de un programa similar, o también el mismo, pero había asegurado que fue cerrado en el año 2012. No obstante, ahora otras fuentes han confesado al diario de muchas, en este caso, muchas agencias, que las investigaciones sobre estos avistamientos aún continúan y que son realizadas por funcionarios del Departamento de Defensa que cumplen otras funciones. Elizondo asegura a muchos medios que lo único que ha cambiado es que el programa dejó de recibir fondos el año 2012, pero desde entonces siguió trabajando con miembros de la Armada y de la Central de Inteligencia Americana. Y de hecho, cuando él renunció, fue nombrado un sucesor, pero prefiero no dar nombres. Como es común, ocultar información es mucho más conveniente que entregarla. Ahora, dicho programa
ha funcionado en coordinación con la empresa Bigelow Space, o más bien conocida como Bigelow Aerospace, cuyo CEO es el multimillonario Robert Bigelow. Según la información del New York Times, la mayor parte de los 22 millones de dólares anuales del programa están destinados a contratos firmados con esta compañía, que a su vez tiene subcontratados otros expertos para realizar las investigaciones. Las investigaciones sobre estos avistamientos continúan aún, cabe recalcar. Ahora, ¿a qué se dedica exactamente esta empresa? Eso es lo que nosotros todos nos preguntamos. ¿Y estará relacionado con lo que Freiburg en su avión F-18 pudo observar y también los radares terrestres? Eso aún no hay nada que se pueda explicar. Pero analizando videos y grabaciones sonoras sobre incidentes con ovnis que todos nosotros podemos encontrar en las redes sociales y también en internet, y en casos que no han tenido trascendencia pública, se estudian avistamientos de aeronaves que parecen moverse a velocidades muy altas, sin signos visibles de propulsión, o que floten sin medios aparentes de sustentación. Hablemos de alas. Y también hay videos de encuentro entre objetos desconocidos y aviones militares estadounidenses, como es el caso que lo que suscitó en la Segunda Guerra Mundial, y también con muchos pilotos americanos que han corroborado y que también muchas veces encuentran algunos relatos, imágenes de extrañas luces que se acercan a aviones caza o aviones civiles. Ahora, entre los casos estudiados, destaca el de un objeto ovalado del tamaño de un avión común, que fue avistado por dos aviones militares el año 2004 cerca de la costa de San Diego, California. El Departamento de Defensa difundió la grabación del elemento en agosto del año 2016. La dimensión de Elizondo se produjo después de este hecho. Ahora, obviamente cree que nosotros no estamos solos, según lo que él decía, y también estaba inmerso en una organización buscando ese tipo de explicaciones. Pero después de que el gobierno admitiera la existencia del programa, este personaje dijo que los objetos que había observado proporcionaban pruebas convincentes para apoyar la idea de que los humanos no estamos solos. Ahora, Elizondo asegura que el papel de su equipo era más que nada desde un punto de vista de la seguridad nacional, identificar obviamente las cosas que todos nosotros vemos en el cielo, luces extrañas, objetos brillantes, etc., y tratar de determinar si esa información es una amenaza potencial, algo muy similar a lo que suscitó en los años 60 con el proyecto Libro Azul. Ya todos nosotros lo conocemos. Lo que explica también, descubrimos muchas cosas. Cuando no tenemos mucha información, tendemos a llenar esas lagunas con lo que creemos que es lógico, o más bien dicho, tratar de dar una explicación lógica ante un fenómeno extraño. Pero todavía hay mucho, por cierto, mucho que realmente desconocemos. Pero creo que lo importante es que hemos identificado un tipo de avión muy interesante y anómalo. También no se puede hablar en nombre del gobierno, obviamente, pues este personaje o estas personas ya no están en ello, según lo que explica este participante del gobierno. Pero su opinión personal es que hay pruebas muy convincentes de que no podemos estar solos, sea lo que sea o lo que signifique. Una opinión en este caso que coincide con el piloto David Freiburg del avión F-18 y su encuentro con esta curiosa aeronave. Pero este no es el único caso a nivel mundial que no hemos, se puede decir, recepcionado de encuentros de aviones militares con extraños objetos. Recuerden que nosotros en programas anteriores hemos relatado casos como el del capitán San Martín, piloto peruano, que tuvo un encuentro con un objeto no identificado en su MiG-21. También tenemos el relato
de Thomas Mantel, que según las investigaciones tuvo un encuentro con un objeto no identificado de un avión P-51 Mustang, que lamentablemente su desenlace fue la muerte. Y muchos otros casos más, las cuales no han sido desclasificados. Y uno de ellos es el caso del general, en este caso el general Vonimir Yurjevic, experimentado piloto, en la cual aseguran que escaparon, o también pueden explicarse, de cómo escaparon los ovnis de unos aviones MiG soviéticos. En este caso, en los años 1975, se observaron fenómenos inexplicables en la zona de los Balcanes. Y uno de los episodios del encuentro con ovnis lo revela el general Vonimir Jurjevic, miembro de las Fuerzas Aéreas y de la Defensa Antiaérea de Yugoslavia. En 1975, Jurjevic encabezaba el regimiento número 172 de aviación que se desplazaba desde el aeropuerto de Podgorica, capital de Montenegro, anteriormente conocida como Titogrado. Por una serie de razones insólitas, este regimiento tenía más horas de vuelos anuales que otros regimientos de las Fuerzas Aéreas Yugoslavias. ¿A qué nos referimos? 12.000 horas contra 2.000. Ahora, por primera vez, los pilotos del regimiento de Jurjevic presenciaron la aparición de un ovni en enero del año 1975, durante un vuelo nocturno. Explica el interlocutor de la emisión de esta noticia, el cual explica que el platillo volador se dejó ver entre las filas de las aeronaves de combate. Y según los relatos de los testigos, el objeto parecía una bola brillante, claramente visible, tal vez 10 veces más luminosa que la estrella más brillante en aquel momento en el firmamento. El ovni cambiaba de color sin cesar: blanco, amarillo, rojo claro, naranja, otra vez blanco, y así sucesivamente. Apareció de la nada, inesperadamente. Y por lo visto, se esforzaba a atraer la atención, según lo que recuerda este militar. Curiosamente, el objeto siempre aparecía 50 minutos después de que hubieran despegado las aeronaves yugoslavas. Los pilotos atrasaron deliberadamente la hora de despegue. Sin embargo, el fenómeno se repetía. El 25 de enero del año 1975, Jurjevic decidió tratar de interceptar el OVNI. Y de nuevo, exactamente 50 minutos después del despegue, el objeto apareció sobre la ciudad de Cetinia. Pero después, Jurjevic fue hacia él. Se dirigió a Budva y desapareció. Este juego duró varios días y cada vez Jurjevic pasó los informes de lo que estaba sucediendo en Belgrado. Un día el comandante tomó la decisión de un despegue inmediato de los cuatro aviones. Los dos primeros despegaron a la vez, mientras que dos más lo siguieron un poco más tarde. Desde la zona de Dudva y Nixik, todos ellos tuvieron que guardar silencio y evitar comunicarse por radio. Esto se hizo para asegurar de que no habían espías de países extranjeros implicados y nadie se infiltraba en los planes de vuelo. Según lo que explican, traté de determinar la distancia al objeto. Resultó que eran unos 10 kilómetros aproximadamente. No permitía acercarse más. Reduje la velocidad, guardé la misma distancia, aceleré, seguían siendo los mismos 10 kilómetros. Recuerda el general Jurjevic. El radar de la península de Preklava no percibió el objeto. Sin embargo, cuando desde Belgrado llegaron dos MiG-21 soviéticos supersónicos, los radares yugoslavos lograron detectar al extraño visitante. No obstante, ni siquiera los veloces MiG tampoco fueron capaces de aproximarse a la bola incandescente que se observaba en el cielo, y mucho menos darle alcance.
como atestigua, en este caso, Vonimir Djurjevic, en una entrevista con los medios locales, el objeto, que al principio huía aproximadamente a 1700 kilómetros por hora, de repente se encontró detrás de los aviones que lo perseguían volando a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Los ovnis dejaron de aparecer en el cielo de Yugoslavia a partir del 12 de febrero del año 1975, pero el misterio de la procedencia de estos extraños visitantes, hasta el día de hoy, permanece vigente. Dos relatos distintos, uno americano y uno yugoslavo, y con distintos años de procedencia, nos dan a conocer que tanto las Fuerzas Armadas y también el ámbito civil desconocen lo que transita en el cielo, y desconocen a qué me refiero, de que no tienen algún tipo de comunicación, alerta o respuesta de qué es o qué son esos objetos que se divisan en el cielo. Esas luminosidades, cambios de estructura, objetos sin alas, hasta los mismos pilotos militares dan a conocer que tampoco tienen el conocimiento necesario para determinar si realmente son aviones espías de otro país o son objetos fuera de este planeta. Con esta información, queridos amigos, nos vamos a separar y los vamos a dejar con una pausa. Espérenos y estamos de vuelta acá en la barcaza de lo desconocido del programa Observador Estrella Chile. Vamos y volvemos acá en iVox.com. Control, so just let go. Whatever happens in its lifetime.
Para que sigan disfrutando de los misterios y también de la ufología, nos pueden encontrar